llamado en Japón Juju, es un videojuego de 1989 creado por TAD Corporation y distribuido en el occidente por Taito. Se trata de un videojuego de plataformas al estilo de Ghosts and Goblins, solo que no es tan exageradamente difícil. Toki es un hombre de la selva estilo Tarzán que vive con su novia la princesa Mio. Un brujo de la selva llamado Tolkimeldo ha transformado a todos los habitantes del pueblo en animales, cuyo propósito, casarse con la princesa Mio. Y a Toki le tocó la maldición de convertirse en Ozaru, en un simio. Pero esta maldición le dio efectos secundarios. Ahora Toki puede acabar con cualquiera a base de escupitajos, como el videojuego de Hong Kong 97. Y ahora tendremos que rescatar a la princesa mientras nos protegemos con vigor, al estilo de Ghosts and Goblins. Tendremos muchas variantes para los escupitajos y podremos protegernos la cabeza con un casco de rugby. La fama de este videojuego permitió crear varias versiones para distintas consolas. Algunas incluyen una barra de energía para que Toki no falleciera en el acto.